Yo como descendiente último del gran primer sacerdote, el pueblo elegido, pueblo comechingón, pueblo de Turiam, pueblo mexica, pueblo maya, vengo a arrodillarme delante vuestro para pediros perdón, para pediros misericordia. Primero he necesitado perdonarme a mí mismo para poder presentarme delante de vosotros. Como representante de todos los que en un momento dado de la historia vinimos a destrozar a todas vuestras familias de vuestros ancestros. Simplemente pido perdón para todos ellos. El dolor y la tristeza que hasta ahora sigue estando genéticamente en vosotros mismos. Simplemente quiero que sepáis y espero que para mí y que para todos los míos podamos conseguir la unión como siempre fue, desde que la primera vasija de Dios hizo de que todos fuéramos uno en una propia esencia unitaria. Solo pido respeto, humildad, sencillez, mucha tolerancia para todos los nuestros que quizás sigan sin entender, sigan pensando que son superiores. Pido perdón por ellos. Necesito que nos perdonéis. Porque nosotros los hemos perdonado. Lo importante es perdonar para después que te perdonen. Desde mi corazón, que es vuestro corazón. Desde mi ser, que es vuestro ser. Porque aquí, ahora, en todo, en el todo, en el presente, mi ser me habla. Y mi ser me dice que todos somos iguales. Todos somos iguales. Mi corazón interior pide perdón por todos los que usurparon nuestro país, nuestras mujeres, vuestros hijos, vuestros ancianos, hasta el día de hoy. No solo es hace cientos de años, incluso hoy en día sigue pasando. Pido perdón por el sistema que nos está esclavizando. Pido perdón por la gente que está mandando en el planeta y pobres míos no entienden nada. Pido perdón por todos. Soy una simple piedrecita en el camino. Pero como simple piedrecita, como pequeño gran peón en un tablero de ajedrez, como mínimo, quiero pedir perdón por todos. ¿Recordáis el Ikigai de dónde sale? Qué bueno que tenemos todo lo de ayer. ¿Os acordáis el Ikigai, parte del segundo mensaje? Nos dice que empezamos a entender que somos todos iguales. Esta mañana en un Gamira lo hemos demostrado. Somos todos iguales. Entendemos de que es una esencia unitaria, como Mario decía, la vasija. ¿Os acordáis del 9? Dios, el espejo y la vasija. Formamos parte de esa vasija primitiva, de hecho es primitiva. Sabemos que por culpa del sistema del número 44, ¿os acordáis? En la pirámide 4444 el sistema, gracias a nuestros queridos amigos de la élite que nos están aquí manejando muy amorosamente, ¿verdad? Hemos perdido todos esos valores y estas esencias. Entonces, segundo mensaje, entendemos que somos iguales, no hay diferencias de nada, de nada. Y compartimos. Y para entender el compartir y que somos iguales, nos dan la herramienta del propósito de vida. Propósito de vida. ¿Recordáis por qué es tan importante el propósito de vida? Es importante porque no es posible que un alma o un espíritu, luego hablaremos de la diferencia entre alma y espíritu, queda pendiente. Cuando viene aquí, tiene que entender del por qué viene aquí al planeta. No puede ser, como decíamos en la charla de ayer, que hay una persona que tenga que trabajar para aportar a la Tierra y esté tirando basura por las calles.
No puede ser que una persona que tiene que venir a aportar en el arte esté trabajando en una carnicería. No funciona así. La persona que está totalmente desequilibrado en su propósito de vida va a seguir dando vueltas en el samsara. Y el samsara, con perdón de la palabra, es muy jodido. Porque sigues y sigues y sigues y sigues. Y de hecho, ese es el gran juego del sistema. Eso es el esclavaje moderno. El seguir en la rueda del samsara. En hacernos entender de que el sistema es lo que manda, que no existe un propósito de vida, que somos ovejitas dando vueltas en torno a esa rueda. Una de las herramientas para empezar a entenderlo es el propósito de vida. ¿Qué ocurre cuando Nimrod me habla del propósito de vida? No es fácil, porque no hay mucha información. Entonces decidimos con otra persona hacer un viaje primero a China y después a Japón. En China conseguimos llegar a una aldea en el departamento de Xi'an, donde se encontraron las famosas estatuas de terracota, los guerreros de terracota. ¿Sabéis lo que es, verdad? Allí muy cerca hay un pueblo en una montaña donde la gente es muy longeva y bueno, intentamos investigar el porqué. Después viajamos hasta Okinawa, la isla sur de Japón, donde en el sur de la isla sur, en Okinawa, hay una serie de poblados que de hecho son los más longevos del planeta según la propia revista Forbes. La longevidad, los longevos, los más longevos del planeta son los aldeanos del sur de Okinawa. Yo hablo con unas personas en España, que son investigadores y periodistas, me hablan de otros investigadores que escriben un libro sobre un propósito de vida, cojo información y dirijo irme hasta Okinawa. Cuando llego a Okinawa, encuentro las aldeas, encuentro los poblados, y como buenos japoneses, como buen número 81, ¿recordáis? El 81, en la pirámide, como buen número 81, muy sabios, muy benevolosos, pero muy cerrados. No fue fácil entrar en la comunidad e intentar averiguar todo el tema. Entonces, una vez conseguido, costó mucho, pero una vez conseguimos entrar dentro de ellos, nos explican que tienen una técnica que llaman Ikigai. Utilizan una técnica milenaria, según ellos, del tiempo incluso más antigua que los propios samuráis. Más antigua que la propia linaje samurái. Ikigai es una palabra japonesa partida. Iki y Gai. Iki, Gai. Propósito de vida. Iki, propósito, Gai, vida. Propósito de vida es Ikigai, en japonés. Entonces, ellos utilizan la técnica del Ikigai, que se basa en cuatro preguntas. Se basa en cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas se interrelacionan unas con otras. Y cuando salen cuatro respuestas, estas cuatro respuestas se mezclan entre ellas y sale el Ikigai. Además hay un plus dentro de las cuatro preguntas, que hay una técnica aparte. Vamos a empezar con la técnica aparte. De hecho, no es una técnica que haya que aprender, no es una técnica que haya que enseñar. Es una técnica que nacemos con ella. Y es una técnica que es gratuita. Nacemos con ella, está en nuestro corazón. ¿Sabéis cuál es la quinta técnica? Porque ellos hablan cuatro preguntas más un plus. Serían 4 más 1, 5. Ellos hablan, bueno, 4 técnicas más 1, 5, 5 técnicas. Las 4 primeras van relacionadas y la quinta va aparte. ¿Sabéis cuál es la quinta? Y según ellos, casi la más importante. Sonreír todo el día. Sonrisa, sonrisa, sonrisa. Y me dicen, y esta es la más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Hay alguien que sepa sonreír todo el día? No. ¿Por qué no sonreímos todo el día? Porque como no utilizamos el propósito de vida, ¿os acordáis lo que decíamos ayer? Llegan problemas, tienes un trabajo, no estás a gusto, no sé qué de la familia, o sea, no estás equilibrado. Recordar, quinto mensaje, equilibrio. Como no estamos equilibrados, la quinta técnica del Ikigai, sonreír, no es aplicable en nosotros. Por lo tanto, sonrisa, sonrisa, sonrisa. Yo recuerdo preguntar a alguien, bueno, pero no sé, fijaros qué pregunta tan tonta hice cuando decimos que somos mentales. No se me ocurrió más que decir, bueno, pero no sé, si se te muere un familiar, ¿cómo vas a sonreír? Y sonrió. Y dijo, Dios, ¿pero cómo es posible? Tú me estás preguntando esto cuando me estás diciendo que quieres vivir con el corazón. ¿Qué pregunta tan mental? Cuando un familiar muere, hacemos una fiesta.
hacemos una celebración de todo lo que esta persona ha aportado, según el mensaje, compartir, compartir durante toda su vida. Hacemos una fiesta de despedida, ¿por qué? Recordar, cuarto mensaje, el principio es el final y el final es el principio. Vida principio, muerte final, pero también la muerte del principio y la vida al final. Por tanto, cuando esta persona muere, ¿qué hace? Transmuta su ser. El cuerpo, ¿qué importa el cuerpo? Aquí entendemos tercer mensaje. Mundo interior por delante del mundo exterior. ¿Qué nos importa más? ¿Nuestra vida interior o nuestro cuerpo físico? Interior, pero no olvidar, quinto mensaje, hay que equilibrarlo. También tienes que estar pendiente del cuerpo físico. Cuando esa persona muere, se hace una fiesta, se le bendice, se le agradece, transmuta y va a otro lugar. Por lo tanto, sigue la gente sonriendo. Yo volví a ser tonto y volví a preguntar, pero bueno, ¿y si es tu hija? No, pero es que en situaciones así nos damos cuenta de realmente lo que somos. Entonces me tomaron por tonto de verdad al final. Lo comprendí, pero más tarde fui comprendiendo que ¿cómo puedo hacer estas preguntas? Bueno, en fin. Más difícil de los 5 puntos es el último, sonreír, sonreír, sonreír. Y allí me dan un ejemplo que me impacta. El ejemplo es una frase sabia o una pregunta sabia. Y la pregunta es, ¿dónde crees que un gran sabio está mejor colocado? ¿Dónde crees que un gran sabio hace mejor su trabajo? ¿Dónde crees que un gran sabio tiene que buscar su zona de confort? ¿En la montaña, en una cabaña, en la cueva, en un valle, en un río? ¿O tiene que ir a la gran ciudad donde habita la pocilga? Entonces, yo entiendo el doble sentido y pienso, claro, en la pocilga. ¿Por qué la pocilga? ¿Por qué crees que el gran sabio, su lugar, su zona es la pocilga y no viviendo en el valle, en la montaña? ¿Por qué? ¿Por qué su lugar? Porque el sabio, ¿qué hace solo en la montaña? ¿Qué hace en cambio en la gran ciudad? Segundo mensaje, comparte, ayuda, participa, di. Hace ver que todos somos iguales, aunque él sea muy sabio. ¿Por qué él es más sabio? Porque está actuando, recordar, alguno de los cuatro filamentos de luz, ¿recordáis? Este sabio tiene que estar en la ciudad. No quiere decir que tenga que aprender en el campo, pero tiene que trabajar en la ciudad. Por eso me dice, de la misma manera, si nos ocurre algo malo, si en la aldea hay algún problema, si alguien tiene un problema, una enfermedad o cualquier cosa, no hay tristeza, no hay problemas. Todos nos juntamos en la casa, en la casa de la sabiduría y entre todos solucionamos el problema de nuestro hermano. Pregunto, ¿nosotros hacemos eso? Estamos muy lejos. Pero no olvidéis que el sistema nos hace ser así. Pero no olvidéis que nosotros somos el sistema. ¿Quién nos hace ser así? La pocilga. No olvidéis, nosotros somos la pocilga. ¿Quién manda la pocilga? La élite. No olvidéis, nosotros somos la élite. Ellos somos nosotros. Todos somos espejos de todos. Hay que perdonar a todos, hasta el más malo. ¿Por qué? Quinto mensaje. Tenemos que equilibrarnos. Si no nos equilibramos, cuarto y quinto mensaje. Para encontrar la luz, descubre y conoce tu oscuridad. Para poder entender tus virtudes, aprende de tus defectos. Eso es amar al bandido, al asesino, incluso al que nos manda a todos, porque somos espejos. Antes de perdonar, tienes que perdonarte a ti. Cuando tú te perdonas, empieza a perdonar. Cuando surge esta rueda de amor incondicional, recordar cuál era el amor incondicional, los 6 filamentos cetáceos. ¿Qué filamentos estamos actuando? Los 2 reptiles. ¿Qué es el filamento reptil? La inteligencia, la mente, el ego. Por lo tanto, cuando yo estoy en Okinawa y el gran sabio, luego me dijeron que tenía no solo 130 años, parecía que tenía 80, 85, y yo tiene 130 años. Cuando el gran sabio me cuenta esto, yo me sentí como una hormiguita, así. Eso me demuestra a mí lo que significa, lo que dijimos ayer, del camino del mago. Acordaros cuál es el camino del mago, el camino del silencio o el camino del ruido. Eso me demuestra que el camino del silencio, que es el interior, ¿sabes cuál es? El
más sencillo y humilde. Y lo que hay además, ¿qué más da? Ya me estoy escapando del tema. Quinto punto, la sonrisa, la felicidad, el agradecimiento, el bendecir. Cuando esta mañana hemos llegado a Hongamira, ¿qué es lo primero que Mario ha hecho? Pedir permiso a entrar al lugar. Permiso para todo. Vamos a por los cuatro puntos, porque si no, los echan de aquí. ¿Eh? Hemos dicho que los cuatro puntos son cuatro preguntas. Cuatro preguntas que colocaremos en un rombo. Dibujamos un rombo. Este signo geométrico es un rombo. Está dibujado como en 2D. Solo por curiosidad, cuando este signo, y lo dijimos ayer, ¿os acordáis? Este signo en quinta de nuestros cuánticos es el cubo. Esto es el cubo que se vio en la Antártida. La gente de Okinawa conoce el cubo. En las pequeñas grutas que tienen en el sur de Okinawa hay cubos dibujados. Cuando ellos empiezan a transmitir la información del propósito de vida, quieren hacerlo con un cubo, porque el cubo es vida. Recordad, nosotros somos el cubo somos nosotros, el cubo y nosotros somos todo, incluso el planeta, todo lo que haya, incluso el 9, ¿recordáis el 9? 9 Dios, nosotros somos el 1. Todo es el todo, en el aquí y en el ahora, en un instante, en el presente. Dibujar un rombo porque estamos en 3D, pero para que la gente lo entienda tienen que dibujarlo en 2D. Pero auténticamente el signo y la filosofía del Ikigai es en el cubo. Pero para que aquí lo entendamos, nos lo van a poner fácil. ¿Cómo? Vamos a ver las cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta? Gusta. Voy a escribir gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? Vamos a escribir la segunda para diferenciar una y otra. ¿Cuál es nuestro don? La gente se confunde muchísimo entre gustar y don. Creo que entendéis la diferencia, ¿verdad? Mario, ¿qué es lo que te gusta en la vida? ¿Gusta el fútbol, el básquet, el cine, el teatro, el rock and roll? ¿Qué es lo que te gusta como ocio? Como salir del trabajo y decir, bueno, me voy a jugar al póker, me voy a tomar cervezas con mis amigos. Me voy a pescar. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta compartir? Bien, esa respuesta es muy buena, porque evidentemente no tiene nada que ver con cuál es tu don, qué es lo que sabes hacer. Por ejemplo, yo conozco gente que su don es, pongamos, ir a pescar, pero con las manos hace cualquier cosa. Ir a pescar es su don, es lo que le gusta, pero su don es escultor. Pintor, artesano. ¿Entiendes la diferencia? Sí. ¿Te gusta compartir? ¿Cuál es tu don? ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué me gusta? Trabajar. Bien, buena comparación. Sí. Lo que le gusta, trabajar. ¿Cuál es su don? Ayudar. ¿Entiendes la diferencia? Qué importante es. Sí. La gente mezcla y se equivoca en este aspecto. ¿La habéis entendido? ¿La diferencia? Sí, sí. Vamos al lado derecho. Siguiente pregunta. Como seres humanos que somos, ¿cómo podemos ayudar al planeta? Ayuda planeta. Voy a poner planeta. O pongamos ayuda planeta. ¿Cómo podemos acoplarnos al planeta? Si no estás bien, no puedes utilizar el Ikigai. El Ikigai se utiliza después del quinto mensaje, donde tú estás equilibrado. Voy a dar un ejemplo, otro ejemplo importante. Tercer mensaje. Antepone tu corazón a tu mente y ego. Antepone tu mundo interior a tu mundo exterior. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el tercer mensaje no lo aplicas, tú sigues siendo mental. Cuando haces este Ikigai, miente. Porque te está dando las respuestas la mente, cuando tiene que dártelas del corazón. Por lo tanto, no puedes utilizar esta fórmula si no empiezas a trabajar con tu corazón por delante de tu mente.
Nuestra mente, no digo que siempre nos engañe, ni siempre nos mete en problemas, que casi. Ya lo creo. Por lo tanto, si hacemos Ikigai con la mente, las respuestas no van a ser correctas. Yo creo que esto hasta los niños lo entienden, ¿verdad? ¿Tú crees que lo entiende la niña? ¿Entiendes? Corazón por delante de la mente. Por eso es tan importante y te lo dije. ¿Puedo venir con la niña? Es que tienes que venir. Tú sabes, dentro de la psicopedagogía, si tú en el colegio enseñas cosas de estas, ¿sabes cómo cambiaría la gente cuando es adolescente? ¿Y qué les cuentan y hacen enseñar a la gente en el colegio? No me meto con la educación, pero la educación vuelve a ser parte del sistema. Es el sistema de la educación. Es el dispositivo de control del sistema. La educación y sanidad. Por lo tanto, dentro de la psicopedagogía, si empezaran a enseñar, no digo esto, pero cosas parecidas, seríamos diferentes desde niños. No olvidemos un detalle. Cuando hacemos el cambio a adolescentes, es cuando pasamos a individuos. Si antes de pasar a individuo en el colegio y en casa, tienes una educación mucho más interior, no. Muchas cosas cambian en el planeta porque nosotros cambiamos. Porque nosotros somos el planeta y el planeta somos nosotros. Psicopedagogía es lo que no se enseña en el colegio. Pero psicopedagogía de el camino del silencio dentro de la ruta del mago. O sea, dentro de la pocilga, ¿te acordás, La pocilga, las pizzas, colocamos el espejo y nos sale el paraíso. Pocilga, paraíso. Las dos cosas son lo mismo. Dentro de la polaridad es lo mismo. El espejo, ¿recordáis qué era el espejo? ¿Recordáis lo que era el espejo? ¿No fuisteis a clase allá? Nosotros somos el espejo. O sea, ¿de qué depende entonces? Solo de nosotros. Tampoco hay que meter culpa a todo. La culpa es para nosotros. Porque nosotros, aunque estemos esclavizados con el sistema, no olvidéis, somos el sistema. Entonces, a esto, los grandes maestros que se hacen llamar o gurús de hoy en día, ellos quieren hacer una revolución espiritual. Quieren salir a la calle para intentar transformar todo esto. Para mí no es correcto, porque la revolución la haces desde tu casa, desde el interior, sentado en tu zona de confort. Hay que transformar esta pocilga desde el paraíso, o hay que transformar el paraíso desde la pocilga. Da lo mismo. Hay que empezar con los niños. El colegio no lo hace, empecemos al menos a hacerlo en casa. Que los niños sepan las dos partes de la moneda. Si no utilizas el quinto mensaje, equilibrio, esto no sirve para nada, salir en el mundo estás controlada y no puedes buscar tu propósito de vida. Porque el sistema, la educación, ¿sabes lo que hace la educación? La educación te enseña a ser mejor que tu compañero de mesa y por lo tanto, si tienes que ser mejor, si tienes que pisar, no lo pisas. Esa es nuestra educación. Yo ya conozco varias escuelas que están trabajando fuera del sistema, sobre todo en Finlandia. Finlandia para mí es el lugar, el país, donde está la mejor educación hoy día del mundo. Finlandia. Porque están cambiando un poco el rol. El sistema los está mirando desde lejos, pero no está contento. Porque hay gente que está empezando a entender todo esto. Siempre con base en el equilibrio. Siempre el equilibrio. Si no tenemos desequilibrio, mal vamos a ir. Entonces, si tenemos claro que empezamos a actuar desde el corazón y no desde la mente, seguimos con el Ikigai. ¿Qué nos gusta? ¿Cuál es nuestro don? ¿Y cómo podemos o qué podemos aportar al planeta? Vamos a por la última, que es la más chistosa. Porque evidentemente, otra vez gracias al sistema, no tenemos más remedio que ganar dinero para vivir. No hay más remedio que ganar dinero para vivir. Por lo tanto, yo pondría aquí algo que no me gusta, pero no tengo más remedio, que es salario. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vivir? Podría poner dinero. Oye, vamos a poner dinero. Tenemos las cuatro. No olvidéis que tenemos un más sonrisa.
más sonrisa. Tenemos 4 preguntas más sonrisa. Bien, tenemos 5. Pero hay un más 1. 4 más 1, 5. 5 más 1, nos salen 6. ¿Cuál es el sexto? Cosmología. Cosmología. O sea, independientemente cuando ya hemos nacido, hemos llegado a este planeta, empezamos a vivir en el sistema, nos educan, etcétera, etcétera, tenemos una forma para poder encontrar nuestro Ikigai cuando trabajamos desde el interior, pero tenemos otra herramienta que nacemos con ella. Cosmología. O sea, hemos nacido tal día, en tal hora, en tal lugar determinado, genéticamente el ser humano. Acordaros que dijimos ayer que cualquier lugar del planeta es importante por su energía. Entonces, una persona que nace en Capilla del Monte ya tiene un punto extra de energía de la que le toque por el lugar. Si nace tal día a tal hora, tiene genéticamente una información, son códigos. La cosmología es la astrología antigua, no la astrología moderna. La astrología antigua te dice que por nacer con luna tal, con el sol aquí, con las estrellas allá, con la constelación no sé qué. O sea, genéticamente el ser humano, este más uno después del 5 o 6, te da ya unos códigos ya establecidos en nosotros, que unidos a los 4 mensajes más a la sonrisa, nos saca el Ikigai. No sé si habéis entendido este punto. ¿Lo habéis entendido? ¿Alguien no lo ha entendido? Ya nacemos con estos códigos. Ya los tenemos. Una persona por ser, no sé, ¿acuario? ¿Cuántos acuarios hay aquí? Pobrecitos como yo. No somos muchos aquí, ¿eh? No. 4 o 5. Bueno, los acuarianos somos muy especiales. Sí. Tenemos una cosa muy buena y una muy mala. Bueno, no voy a decir la mala. Pero tenemos ya, por haber nacido en ese lugar, es importante nuestro ascendente, nuestro horóscopo, es importante el horario en que nacemos, es importante dónde hemos nacido, porque cada lugar tiene una energía distinta. Entonces ya nacemos con un código. Entonces, código astrológico antiguo. Más, ya sabemos cómo utilizar la sonrisa. Vamos a buscar los otros 4. ¿Cómo encontramos los otros 4? Pues lo que el japonés hace es que, como él entiende que hay que compartir, como entiende que lo que hay que hacer es compartir, lo que hace es compartir las 4 preguntas. Coge la primera de arriba y la de la izquierda, coge la misma de arriba con la derecha, las junta, junta la de la izquierda con la de abajo, y la de abajo con la de la derecha. Estas 2 preguntas darán una palabra, esta con esta otra, esta con esta otra y esta con esta otra. Tenemos que intentar simplificar para poder llegar a entender más y a descubrir nuestro Ikigai, que va a salir aquí en medio. Aquí en medio va a salir Ikigai. Realmente, ¿cuál es nuestro Ikigai? Aquí en medio va a salir. Arriba. Aquí en medio va a salir. Aquí hay una serie de espacios donde salen preguntas que yo realmente no las creo importantes, porque son preguntas negativas. Entonces, como yo no quiero entrar dentro de la negatividad, ni incluso hablar de oscuridad, ni las cuento, ni las valoro, ni que existen. Yo quiero basarme en la luz, quiero basarme en lo que siento, en lo que mi tercer mensaje me dice, actúa con el corazón. Obvio, todo esto de aquí, me olvido, y solo me focalizo en las palabras claras, de luz, palabras positivas, que nos hagan ayudar a buscar nuestro Ikigai. Hay una persona que, cuando yo hice esa pregunta de lo que le gusta, se puede, más el ayuda del planeta, me dijo: ah, yo ya lo tengo, yo estoy actuando, estoy aplicando mi vocación. Y yo digo, ¿sí? Y digo, ¿qué es lo que estás haciendo? Trabajo en Greenpeace. Otro tema es que si Greenpeace es lo que dicen que son o no. Eso es otro tema. No entro en ese tema.
porque también hay polémica ahí. Sí, da igual. Obviamos, exacto, en todas partes cohesionadas. Y él me dice, ya, yo estoy actuando con esto. Esa persona dice, me encantan los animales, me encanta el mar, me encanta, como dice Santi, ayudar. Entonces, ¿en qué pensé acoplarme y ayudar al planeta? Se embarcó en un barco de limpieza. Y yo le dije, ¿y te pagan? No olvides que, como tú has dicho, esto es un círculo. Dice, ¿te pagan? Y la respuesta es no. Lo hago porque mi corazón siente que tengo que ayudar al planeta. Tengo que actuar mi vocación. Mi vocación es los animales, el planeta, la ecología. ¿Cómo las ayudo? Salvando ballenas en Japón, salvando delfines, ir a las matanzas de atunes masivas que hay en el mar. Está actuando su vocación y le pregunto, bueno, pero no te pagan. Dice, bueno, no hay problema, ¿por qué? Estoy trabajando. Bueno, aquí él actuaba prácticamente con su don, porque su don es pintar, pintor de cuadros, artista. Entonces está pintando en ratos libres, vende sus cuadros, utiliza su don, que en el fondo es su profesión, gana dinero para hacer facturas y cuando tiene tiempo va hacia su vocación. Se mete en un barco de Greenpeace y se va a ayudar al planeta, a las ballenas, delfines, atunes y donde sea. Está actuando ya con una de las dos preguntas, con su pasión y está actuando con su vocación. Y cuando seguimos hablando, digo, bueno, nos faltan dos. O sea, no van a ser el tipo perfecto. Pero sorpresa, de estas dos estaba totalmente desnivelado en una de ellas. ¿Cuál creéis que era? Era esta. Profesión. Lo que él cobraba no era suficiente. ¿Por qué? Porque su trabajo como artista hay meses que da y meses que no da. Hay meses que no paga facturas, hay meses que las paga y de sobras. Entonces aquí tenía un desequilibrio en su profesión. Por eso vino a hacer el taller individual. O sea, hay gente que viene y dice, quiero el taller para mí. Busquemos mi propósito. O sea, no fue así. Hicimos en su casa el taller para él solo. Y él decía, noto que tengo un problema, pero no lo entiendo. Y al hacer la rueda, salió el problema en su... Aquí salió el problema. Porque él no entendía que trabajando en lo que trabaja, que es lo que le gusta, no, perdón, que es su don, pero que además le gusta. O sea, esto era perfecto. Su pasión era 100%. Sabiendo que estaba ayudando al planeta, no entendía cómo no era feliz. Y cuando se da cuenta de que su problema era su profesión, que estaba desequilibrado, entendió que tenía que cambiar esta parte del rumbo. Porque esta, y esta de aquí también la tenía bien. Pero este desequilibrio de una de las cuatro burbujas le hacía estar desestabilizado, desequilibrado, y esto, ¿sabéis lo que le hacía producir? Enfermedad. ¿Por qué? Por la emoción. La emoción, el estrés de que había un mes que no vendía un cuadro, le hacía producir una enfermedad. Debe estar estresado y eso. ¿Y sabéis lo que le llevó? Diabetes. Claro. Falta de sonrisa. ¿Dónde está? Aquí. La falta de sonrisa, junto con su problema de profesión, le creó un estrés y una angustia y le provocó, no muy elevada, pero una pequeña diabetes. Entonces, el señor vino diciendo, no hay ningún médico ni hospital que me ayude. No entiendo por qué el hospital me dice que no sé por qué me sale diabetes. Bueno, vamos a buscarlo. Y cuando hacemos esto digo, ya lo tienes. Y dice, no, es posible, pero si lo tengo aquí delante. ¿Qué crees? Eso nos pasa a todos. ¿O crees que para mí es diferente? No olvides, todos somos iguales. Cuando entiendes un problema, ya entiendes tu problema. Mira de solucionar tu problema. De esto hace 3 meses. Ya ha encontrado la solución. Porque ha descubierto su problema. Dedicar más tiempo a su don, a su pasión. La diabetes se empieza a empezar a dedicar más tiempo a su don. Entre otras cosas. Y menos aquí. Claro. Hizo más cosas. Algo de eso tiene que haber. Bueno, estaba estallando la cabeza y que realmente ahí va la cuestión. Si yo
tuviera que hacer un análisis en este momento así frío, diría que lo que hay que identificar cuáles son los dones. Por eso la gente los confunde con este alien. Claro, a esos dones ponerle pasión. Y ahí vamos a encontrar una buena profesión que nos va a dar buen dinero para ayudar a aprender. Eso es lo que dice este señor. ¿Hace? Porque él ha dicho que ganas tiempo aquí y lo sacas de aquí. Vale, esto produce que si tienes más tiempo para pintar, tienes más posibilidades de ganar dinero. Pero desequilibras del otro lado. Estás quitando fardo de aquí. Vuelve a estar desequilibrado. Empieza a pagar más facturas, pero se desequilibra de aquí. Otra vez el círculo, que es todo lo mismo. Saca de un sitio para colocar en otro. Vuelve a estar desequilibrado. Paga más facturas, pero su vocación pierde puntos. ¿Sabes lo que hizo? ¿Y cómo? A ver, ¿cuál creéis que fue la solución? Fue muy fácil. No, fue muy fácil. Fue facilísimo. Él sigue... Unificar. ¿Cuál? Unificar su, digamos, es artista. Por ahí me gusta la naturaleza, ayudar, bueno, hacer cuadros que tengan relación con la naturaleza. Toma, sigue tú porque lo sabes tú. No, se me ocurrió. Unificó su don de artista con algo relacionado con su vocación. Entonces, ¿os dais cuenta por qué es importante con estos ejemplos aprender o saber de que tenemos que intentar, al menos intentar, averiguar para qué servimos aquí? ¿Os dais cuenta lo importante que es un señor que está en una panadería amasando pan cada día desde los 20 hasta su jubilación a los 65? Cada día. No, os voy a poner otro ejemplo. Y os voy a poner un ejemplo en mi familia. Os lo voy a decir, no hay problema. Mi padre empezó a trabajar a los 14 años, en la posguerra española. Mi padre, cuando era la guerra civil, tenía un año. Después la guerra mundial. O sea, sabéis que, o si no, en España, desde las guerras civil y mundial hasta los años, pongamos 50 y muchos, 60, fue la pobreza total. Aquí en Argentina también habéis pasado por épocas así. Por lo tanto, la infancia de mi padre fue dificilísima. A los 14 años, siendo una persona muy inteligente, no pudo ir a la universidad. Lo metieron a trabajar a los 14 años. Toda su vida la pasó sin poder haber ido a la universidad, trabajando, hasta llegar a tener su propia compañía. Bueno, trabajador nato. Llega a los 65 años. Se jubila, me pregunta a mí si yo quiero el negocio. Digo, no, papá, gracias, vendo. Vende el negocio. Empieza su época dorada. O sea, haber pasado toda su vida laboral. Cuando se jubila, yo le pregunto, ¿estás orgulloso de tu vida? Yo recuerdo preguntar, ¿estás orgulloso de tus 50 años trabajando? ¿Has realmente trabajado en lo que te gusta? Respuesta, no, hijo mío, pero hay dinero en el banco para poder vivir tranquilos. Pero entonces, no. En la vida yo hubiera estado durante 50 años encerrado en un negocio sin poder moverme. ¿Qué es lo que hizo? Yo estoy haciendo lo contrario, ya ves. De hecho, me quiso pasar el negocio y le digo, yo me meto en el negocio y me muero. Y si lo hubiera hecho, mi vida estaba solucionada. No hubiera hecho falta ni dinero, ni casa, ni nada. Dije, lo siento, no es mi propósito de vida. Él lo hizo por la época, por las circunstancias. Llega a los 65 años y se jubila. Y me dicen, bueno, a pesar de estar 50 años sin trabajar de lo que a mí me gustaba o de haber disfrutado de la vida, ahora tengo 65 años, bueno, y los años que me queden voy a intentar disfrutarlos. ¿Sabéis lo que ocurrió? Se jubila a los 65 años. Y como buen, gran primer jubilado, lo primero que hacen todos los jubilados es un viaje. Entonces, ese primer gran viaje
se cogen los amigos, sin las esposas, costó, pero consiguieron convencer a las esposas para que todo el grupo de amigos, todos casi jubilados, hicieran un viaje. Su pasión era la pesca deportiva. Entonces quisieron hacer un viaje de pesca deportiva, ¿dónde? En el Nilo, en Egipto. Se fueron al Nilo a hacer un viaje de pesca deportiva con todo el grupo. Tardaron, no sé, yo creo que estuvieron un mes. ¿Un mes? Un mes estuvieron allí en Egipto. Regresa, o sea, cumple 65 años, se jubila. A los dos meses se va a Egipto. Llega eufórico. ¡Wow! ¿Ves? Me decía a mí, ¿ves qué raro que te decía? Ahora voy a intentar disfrutar. Y le digo, pues mira, pues en el fondo tampoco tenías tan mala razón. Vale, disfruta, disfruta, disfruta. Por favor, el próximo viaje con mamá. Llega el segundo, llega el tercer mes de Egipto. Al quinto mes le duele la espalda. Bueno, es normal, lumbago. ¿Lumbago? Sí. Lumbago. Bueno, papá, es normal. Todo, 50 años trabajando. Se va al médico, cáncer de sangre. Y luego le transformó en cáncer de huesos, los peores. El médico le dijo, 3 años de vida. Como mi papá era un poco, o como yo soy un poco como mi papá, muy positivo, duró 7. Pero esos 7 años, ¿creéis que duró bien? Los últimos 3 años con las quimios, no era mi papá. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Aunque tu profesión te haga millonario, ¿qué tan importante es hacer y buscar tu equilibrio? La rueda de la abundancia. Esto es importante, creo. ¿Cómo funciona la rueda de la abundancia? Para entender la rueda de la abundancia tenemos que entender que en la parte de arriba está el número 9. ¿Quién es el número 9? Dios. En la parte de abajo está el número 1. ¿Quién era el número 1? Bien, ¿cómo funciona la rueda de la abundancia? Acordaros que el número 9, su don es dar. Y que el número 1, su don es recibir. Entonces, vamos a poner un ejemplo para entender la rueda de la abundancia. Dios nos envía 30.000 pesos a quién, a nosotros. Entonces, la rueda de la abundancia empieza a funcionar. Y hace clic, y los 30.000 pesos viajan hasta el número 1. El número 1, nosotros recibimos 30.000 pesos. Pregunta del millón. ¿Qué es lo que el ser humano hace con los 30.000 pesos? Gasta 35. Gasta 35, iba a decir yo. Paga. Es por el sistema. O sea, paga su factura, si se le nega, y lo que... Saca créditos y lo que resta en cervezas. En México sería con tequilas. No. ¿Y sigues pagando con tarjeta? O sea, los 30.000 que nuestro papá nos envía, nos los comemos con patatas fritas. ¿Qué hace el cristiano o el católico cuando llega los 30.000? ¿Cuál es el 10% de 30.000? Ok, pues entonces 3.000 sería... Pongamos el ejemplo del diezmo. Entonces, de 30.000, aquí el cristiano o el occidental, se coge 27 y 3.000 se lo da a la iglesia. Pregunta. O sea, hemos dicho que hace con los 30.000, se los gasta y le quedan. Imaginemos que ya no son 30, que son 27,3. Mi pregunta es, ¿los 27 es igual que los 30? Sí. ¿Qué pasa con los 3.000? Pregunto, ¿qué pasa con los 3.000 que este señor o señora da a la iglesia? ¿Qué pasa con esos 3.000 pesos? Pregunto otra forma, ¿qué creéis que pasa con esos 3.000 pesos? Porque lo que hace es ir al sobrecito, da el sobrecito o da la bandeja y él coge los 3.000 pesos y dice, tome, excelentísima. Entonces cuando esta persona da los 3.000, ya no sabe dónde van los 3.000, ¿sí? Pasa lo mismo que los impuestos, ¿exacto? Bueno, es otro ejemplo, damos uno, pero este también va a venir. Yo pensé que era que seguía. ¿Podemos seguir con qué pasa con los impuestos que pagamos? Bueno, seguimos con esto. Entonces, ¿qué ocurre con los 3.000 pesos?
no tenemos la más remota idea. Pero en fin, los 3.000 nunca llegan a África, nunca llegan a Sudamérica, nunca llegan a Asia, nunca llegan a donde dicen que llegan. Entonces, ¿qué ocurre con la rueda de la abundancia? El 9 da, el 1 recibe, pero cuando el 1 quiere parecerse al 9, porque esa es la finalidad del ser humano, queremos parecernos lo más posible a Dios. Cuando queremos decir, ah, bueno, pues yo quiero intentar ser como Dios porque quiero ser luz. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el 1 para parecerse al 9? Utilizar su don. Por lo tanto, el 1 tiene que aprender no solo a recibir, sino que tiene que aprender a dar. Así, cuando los 30.000 llegan aquí, se queda 27 para juergas, y los 3.000 los da para dar, como esos 3.000 no sirven para dar, se corta. Se corta. No cumple la finalidad de la rueda de la abundancia. Bien, estamos hablando de un ejemplo de católicos o de cristianos, da igual. Vamos a hacer lo mismo con los que tienen dinero en el mundo. ¿Quiénes son los que tienen más dinero en el mundo? Pues la élite, ¿no? ¿Cómo actúa la élite? ¿Creéis que la élite hace lo mismo? ¿Qué hace la élite? O sea, tener claro que para que la rueda continúe, cuando llegue el dinero al 1, tiene que dar y volver a subir. Cuando el 1 utiliza el don de Dios y le llega, Dios dice, ¡wow! ¡Me está dando dinero! Yo doy, ellos reciben, pero me está volviendo a dar. En ese momento, Dios ya no te envía 30, te envía 50. Y sigue el proceso una y otra vez y otra vez, y la rueda de la abundancia gira y gira y gira. El mundo occidental, el mundo material, o sea, nosotros, clac, clac, clac. La élite o las grandes familias ricas, ¿cómo hacen para que esto no se corte? ¿Dan más todavía? No, no, no. Siguen utilizando el 10%. Siguen haciendo lo mismo que hacemos nosotros dando el diezmo. Ellos, ¿vale? Vamos a poner el mismo ejemplo. Reciben 30. Sac. Llegan 30. Sacan 27 para su bolsillo y les quedan 3.000. Que la clave es, ¿qué hacen con los 3.000? ¿Qué creéis que hacen? Bien, nadie lo sabe. No empecemos, no empecemos con conspiraciones. Eso lo hicimos ayer. Hoy ya no toca. Bien, la mayor parte de gente rica son, no me voy a meter con los judíos, porque yo no soy, pero gran parte de la gente rica es judía. ¿Por qué son ricos los judíos y los demás somos pobres? No oigo. ¿Por qué? Los judíos aportan a la comunidad un porcentaje proporcional a sus ingresos. No vamos mal. Hay más, ¿eh? Pero no vas mal. No vas mal. Bien. El judío, a diferencia del resto... No gastan más de lo que tú. No, tampoco. A ver... Que tú sepas que yo soy catalán y que soy así, lo entiendo. Tampoco es eso. ¿Qué hace, en este caso, el rico, o pongamos el judío rico? En vez de utilizar la Biblia, ¿qué utiliza? No, la cábala. Son grandes cabalistas. Entonces, la cábala la tenemos a disposición de todos. Entonces yo te diría, toma la cábala. Toma, léela, estudiala y tendrás el secreto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando te dan la cábala tú sigues igual cortada y ellos siguen dando vueltas? Porque no la aplicas. ¿Por qué no aplicas lo que ellos utilizan? Porque son más listos que nosotros. No inteligentes, pero sí listos. Ellos saben que si esto es la cábala la puede leer todo el mundo.
pero lo que el resto no sabe es de que hay un segundo libro que te explica las claves de este. Y nosotros no tenemos este segundo libro. Ellos lo tienen. Es que se fue entregado solo ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son el pueblo elegido? ¿Por qué es el pueblo elegido? Porque son los descendientes de quién? De la quinta raza. ¿Recordáis quién era la quinta raza? La quinta raza les dio todo, tomaron. Por eso en sus historias son el pueblo elegido. Porque cuando la quinta raza desapareció, ellos fueron los descendientes y llevaron todos los secretos de la quinta raza. Solo ellos. Por eso son el pueblo elegido. Bueno, ellos, ¿recordáis el cuarto mensaje? Energía. La energía es neutra. La energía es la misma. Utiliza para el bien o utiliza para el mal, depende de ti. El tema está en que muchos de ellos la han utilizado por el lado oscuro. Bueno, otros, o sea, por ejemplo, mi familia la está utilizando, creo yo, bien. Y mi familia es de las 13 más antiguas. Por eso ya sabéis mi nombre, mi apellido. Los descendientes de los guardianes de la Torah. Nuestra familia, que yo sepa, siempre ha estado del lado bueno. Pero hay otras familias que no lo utilizan de nada. Bueno, da igual, eso da igual. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Entonces, hay un segundo libro que descifra primero. Quiero una copia de ese libro. Ese libro solo lo tienen los rabinos. Solo lo tienen los rabinos. Los rabinos. Bueno, los más. Hace rabinos. Bien, entonces, este libro con este les da la clave de cómo utilizar los 3.000 pesos. ¿Por qué? Nosotros nos cortamos. Porque cogemos los 3.000 y decimos, vamos a una. Ya, ahora ya no hablo de iglesias. Yo cojo 3.000 pesos. Listo, 3.000 pesos y digo, Médicos Sin Fronteras, toma. Utilízalo. 3.000 más, toma. A la ONG de no sé qué, no sé cuántos. Ahora o lo doy a la iglesia. Nunca sabes estos 3.000 si llegan al destino. Nunca llegan al destino, siempre se cortan. Que llegue una vez entre 1.000 puede ser, pero se corta siempre. ¿Qué es lo que hacen los ricos? No dan seguimiento, lo hacen todo ellos. Lo que decías tú, Marina, por un lado, el judío hace algo que nosotros no hay manera que entendamos, porque utilizan parte del segundo mensaje a la perfección. Entre ellos comparten todo. Nosotros un carajo compartimos, lo siento. Ellos, cuando tú tienes que hacer un negocio, si es entre él y otro de su mismo linaje, no se firman ni documentos. Hay tanta confianza que no firman ni documentos, comparten todo. O sea, entienden que estos 3.000, pues quizá lo aportan a la comunidad. Ya no hablo de negocios. A la comunidad, cogen 3.000 y sacan 1.000 para la comunidad y quedan 2.000. entonces estos 1.000 están trabajando entre ellos, y entre ellos significa que si hay uno de ellos pobre, le dan dinero. Así funcionan. Yo chapó con esto. ¿Qué hacen con los demás 2.000? Cuando nosotros, los tontos, vamos a la iglesia, la ONG, y damos esos 2.000 restantes, nunca sabemos dónde van. ¿Sabes qué hacen ellos con los 2.000 restantes? Cogen un avión, se van a Camerún, al centro, a un centro de pobres, compran sacos de arroz y se los ponen encima de la mesa. El dinero llega a su final. Ellos directamente lo hacen. Cuando tú actúas con todo esto, tú solo, sigue y sigue, y sigue, y sigue. Aunque hemos tenido poco tiempo hoy, no como ayer, creo que más o menos, espero que les haya quedado claro la forma de intentar buscar lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo actualizar y actuar en los mensajes, cómo intentar equilibrarnos, incluso cómo intentar buscar ese equilibrio en el tema del dinero. Y con esto acabamos. Solo quiero agradeceros estos 2 días. Yo por mi lado han sido 2 días fantásticos, no sé si por vosotros también, pero bueno, como no me gustan las despedidas, simplemente gracias.